Modificar tecnológicamente los fenómenos naturales es muy caro. Claro, no tiene sentido. ¿Qué significa eso? Cuanto más estés peleando con la naturaleza, más tenés que tecnificar. No significa que no lo puedes hacer. Hay tecnología para todo, ¿eh? Eso lo pueden entrenar. ¿Por qué te cuesta hacer todo eso? El problema no es la tecnología. El problema es con qué conocimiento yo elijo la técnica. Entonces, cuanto más usted esté peleando con la naturaleza, más cara es tu técnica. ¿Qué es una planta? Una planta es la expresión del clima. Cuanto más le lleve la contraria al clima, más tengo que tener un medio artificial. Y cuanto más el medio artificial, más técnica. Cuanto más técnica, más caro, ¿no? Es la lógica. Entonces, el problema no es la tecnología en sí. ¿Con qué conocimiento la elegís y a qué costo te sale? Segundo, ¿en manos de quién? Entonces ahí viene la cuestión en la agricultura orgánica, la diferencia entre adoptar y adaptar. Esa es la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Aquí nomás. ¿Qué es agricultura orgánica? Adaptar. ¿Qué es la agricultura industrial y qué nos entrena a nosotros como agrónomos? Nos enseñaron a dotar. ¡Es eso! 3 litros por hectárea. No discuta. Le voy a preguntar en el examen eso. ¿Y usted? 3 kilos. Entonces, ¿qué es lo que te vende la industria? Solubilidad. Servicio de solubilidad. Si tú comienzas a mejorar el suelo, el servicio de solubilidad cada vez te independiza más. Porque en el suelo, con la materia orgánica, la biología y los minerales, hace soluble lo insoluble. Entonces tienes un bloqueo que se llama tiempo geológico. Y tú estás pensando hacer agricultura orgánica con el tiempo tecnológico. No te va a dar cierto. La agricultura industrial pertenece al tiempo humano, escala humana, tecnológico. La escala de la tecnología es tiempo, escala humana, tecnológica. Es mis tiempos como agricultor, como moderno. En tecnología yo quiero tiempo tecnológico, que me dé resultados. La agricultura orgánica no trabaja con el tiempo tecnológico y la escala humana. Nosotros estudiamos el tiempo, no nuestro, el tiempo geológico. Si yo paso a entender los tiempos de la geología, entonces, ¿cómo es tu nombre? Matías, no vas a tener paciencia para estar 300 años sentado para que se forme 1 centímetro de suelo. Pero si ya entiendes eso, yo utilizo una tecnología para acelerar el proceso geológico. Pero primero tienes que entender geología. ¿Cómo se forma una piedra? Tienes que entender geología. Si yo entiendo geología, comienzo a entender los tiempos geológicos. Yo no tengo paciencia, 300 años. Rocas ígneas, 1200. Entonces mi pregunta es, ¿con agricultura orgánica tengo alguna herramienta que yo acelere el tiempo geológico? Sí, claro. Pero primero tienes que entender el otro. ¿Cómo sustituyo? No. No es sustituir. Es entender la base de la formación de suelo. Si ya entiendo la base de la formación de suelo, entonces hay una cosa que se llama tecnología. Entonces la agricultura orgánica, ¿con qué tecnología acelera el proceso geológico? Ahí es otra cosa. Pero no, mira, es que el nitrógeno, espérate, entiendo esto. ¿Qué me aporta? ¿Qué necesita una planta? Y ahí voy construyendo. Las 3 M's, que ahí las voy a hablar y vamos a ver cómo es materia orgánica, microbiología y minerales. ¿Y cómo es este cuento? ¿Para qué se usa harina de rocas? ¿Para qué usan harina de rocas? Mineralizar. ¿Remineralizar qué? El suelo. ¿Para qué se usa harina de rocas?
¿Para qué se usa harina de rocas? ¿Saben harina de rocas, no? ¿Para qué usan harina de rocas? Ah. Estructura de suelo. ¿Quién más? Mire qué interesante, ¿no? El suelo por su origen no cambia. El suelo por su origen no cambia. Jamás. El suelo es el suelo. Entonces, cuando usted dice que yo voy con minerales a mineralizar el suelo, está equivocado. El suelo está para la planta y la planta para el suelo. Cuando yo voy a plantar tomate, que no es de ese lugar, y yo traigo harina de rocas, no es para el suelo, es para el tomate. No es para el suelo, es para el tomate. Quien necesita los elementos que no hay allí es el tomate, no el suelo. No se remineraliza el suelo. Se remineraliza el cultivo que va a tener ahí. ¿Por qué? Porque el tomate no está para ese suelo. El suelo está para lo que nace allí. El tomate es un entrometido, lo trae. El tomate no va a encontrar lo que es el suelo, te tiene que aportar. ¿Qué hace? Tienes que colocar harina de rocas. ¿Para quién? ¿Para el suelo? No. Es para que el tomate tenga acceso a aquello que ese suelo no le aporta. No se remineraliza el suelo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo proceso esas harinas de rocas? Es diferente. Por eso tengo que volver a remineralizar. Y trabajamos de una, dos, hasta tres toneladas, cada dos años, cada tres años, depende de lo que yo quiera, con el tipo de harina de rocas. La harina de rocas es buena para el cultivo. Porque si la planta está para el suelo, yo para esa planta no necesito llevar, porque hay identidad. Hay identidad. El negocio no es producir, Matías. El negocio es transformar y vender. Quien transforma y vende no tiene riesgos. Producir es lo peor de todo. ¿Dónde está la mayor debilidad en la agricultura? En quien produce. El negocio no es producir, el negocio está en transformar y vender. Sí. Y cuando transformo, cuanto más incorporo valor agregado a una misma materia prima, más lucro tengo. Hay que diversificar el valor agregado de una misma materia prima. ¿Sí me hago entender? Sí. Por ejemplo, tengo betabel o remolacha. Puedo vender remolacha cruda, una matica pronto, la cabeza ahí. Puedo vender la remolacha precocida. Puedo vender la remolacha deshidratada. La puedo vender en almíbar. La puedo vender en picles. La puedo vender cubicada cruda para jugueras. Entonces, es la misma remolacha, pero presentada de diferentes formas. Y no la pierdo, porque la tengo congelada y deshidratada. Ahora, si tengo simplemente remolacha así, quien me agarra los huevos con el precio que es el supermercado, dice, no, es esto. Ah, ¿qué hago? Transfórmala. Entonces, tengo cómo incidir en el mercado y en la economía, transformando. El negocio no es el productor. El negocio es saber procesar de forma diversa una misma materia prima y vender.